Cookie Clicker 2 años después. Creo que el último vídeo que traje de este juego fue en octubre de 2021. No han pasado exactamente 2 años, pero lo pondré en el título, full clickbait, ¿vale? De aquí a octubre, que quedan 4 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses, coño, gente, 2 años. Han pasado un montón de cosas, han actualizado un montón de cosas. ¿Qué ha sido eso? Toma. Han puesto muchos edificios. O sea, tengo una partida súper avanzada. Mira los puntos de legado que tengo. Eso es una locura. Voy por un decillion galletas. Un decillion. O sea, ¿cuánto es esto? ¿11.000 millones? ¿Cuánto? Es que no sé cuánto es un decillion. ¡Qué fumada! Tengo 85 tarros, terrones de azúcar. ¡Qué loco! Es que no sé muy bien qué está pasando. Eso sí, tema logros y demás, me faltan un montón todavía. ¿Dónde se veía eso? Estadísticas, ¿no? Mira, todas las mejoras, prestigios. Hostia, mira todos los logros que tengo. ¿Estos son los logros? No, son mejoras. Voy por la mitad, 51%. Dios, todo lo que me falta todavía. Pff, han puesto edificios nuevos, por cierto. Es este, el panadero cerebral. Estos cerebros artificiales del tamaño de un planeta son capaces de soñar con galletas. El tiempo y el espacio son intrascendentes. La realidad es arbitraria. Y otro más, que es tú. Tú eres el motivo detrás de tantas galletas. Nadie más. Averigua si hay más que tú. Podrías incluso hacer más. Voy a comprar uno. Logro desbloqueado. Es un... ¿Cómo? Es hora de un gran cerebro. Voy a pillar unos cuantos. ¿Puedo pillar 100 de golpe? ¿Puedo pillar 100 de golpe? ¿Cuánto me cuesta un nonillion de esos? Pff, es que ni me baja esto, Pero ya no puedo pillar 100 más. Use my imagination. 100 panaderos cerebrales, no sé qué, no sé cuánto. Y puedo tener 100 tus. ¡Pum! Dios, todos los logros que están saltando. ¿Qué es esto, tío? Multiplicidad, nacido para este trabajo. ¿Otra galleta? Eso es una galleta, ¿no? Aquí. Por cierto, durante 2 minutos. Es que, ¿de qué me sirve dar clics, tío? ¿De qué me sirve? A ver, ¿puedo subir de nivel esto? Logras bloqueado, positive thinking. Haz 1 nillion galletas solo a partir de panaderos cerebrales. Self-made, lo mismo, ¿no? Vale, supongo que hay mejoras de eso. Dios mío. 1,8 un decillion. De Spocky. Multiplicar la producción de galletas 2%. Dios, me ha bajado un montón. Decillion. Multiplicar la producción de galletas tanto. Espera, vamos a mirar por aquí. El doble de eficacia en panaderos cerebrales. El doble de eficacia en abuelas. Panaderos cerebrales obtiene 1% no sé cuánto. El doble de eficacia en panaderos cerebrales. Panaderos cerebrales. El doble de eficacia en tú. Multiplica lo que obtengas con 1000 dedos por 20. Corriendo como loco. Hornea 10 nonillion galletas por segundo, mamá. Doble eficacia en abuelas. Tú obtienes un 1% de galletas de 18 abuelas. El doble eficacia en tú. El doble eficacia en panaderos cerebrales. Doble eficacia en tú. Templos obtiene un 5% de galletas por panaderos. Es que ya los números no los... O sea, es una locura ya. Multiplicador de galletas. Lo pillo todo, tío. He bajado al decillion. Del undecillion he bajado al decillion. Madre, tío. Claro, ya no puedo pillar 100, pero puedo pillar 10, ¿no? Por ejemplo, de esto, ¡pum! ¡Qué fuerte! ¡Cuántos logros, tío! Me gustaría pillar 150 tus también, ¿eh? ¿Y esto? Voy a pillar eso también. ¡Eh! Aquí. Vale, tengo... ¿Qué hago con los terrones de azúcar? Conjura 10 veces menos explosiones durante los próximos 5 minutos. Invoca instantáneamente un devorador si se dan las condiciones apropiadas. Arriba, cosa bonita. Ah, mira, ahí está. Los devoradores te reducían lo que generabas, pero luego les estallabas y te daba un montón, ¿no? Creo que era eso. Lanza un hechizo a costa de la mitad de la magia con el doble probabilidad de fracasar. Los edificios son un 2% más baratos durante tanto. Las mejoras más baratas... El hechizo escoge un edificio aleatorio que te podrías permitir si tuvieses el doble de galletas y te lo da gratis. El edificio seleccionado debe ser menor a 400 y no puede ser más construido. 83 cuesta eso, mamá. Todas las bonificaciones activas ganan un 10% más de tiempo.
Invoca una galleta dorada aleatoria. Cada galleta aleatoria existente hace que este hechizo tenga un 15% de... Vale. A ver. Ah, cuesta 61, no puedo. Invocas media hora de galletas por segundo. Limitado un 15% a las galletas que tienes. ¡Pum! Ah, vale, te genera automáticamente un montón de galletas, ¿no? Ahora, tengo 612 terrones de azúcar. Creo que es un montón. Por lo cual puedo maxear esto, ¿no? ¿Qué silenciado? Mira, las abuelas. Puedo subir de nivel cada uno de los aparatos estos. Ver jardín. ¿Qué cojones era el jardín? Clonar. ¿Cómo clonar? Galleta, por ahí he escuchado. No la veo, Ah, mira. Galletas por todas partes. ¿Cuántas me están dando? De Zillions. Ya está, ¿no? He vuelto el un Decillion. A ver si puedo pillar. Me gustaría pillar 10. ¿Cuánto me pide 10? 3,38 un Decillions. Eso es muchísimo, ¿eh? No sé si voy a llegar. Vale, ¿y esto qué es? Investigación. Multiplicador de producción de galletas. Vale. Voy a pillarlo también. Tu bingo de investigación está realizando experimentos. ¿Y esto qué hacía? ¿Esto no cambiaba la estación o algo así? Te permite elegir sabor de leche a mostrar. Te permite elegir el fondo de pantalla. Cambiar el sonido que hacen las galletas doradas al aparecer. Activar esto te dará un 50% de galletas por segundo de forma pasiva, pero evita que aparezcan galletas doradas. Activa la temporada de Pascua. Activa la temporada de día laborable. San Valentín, Halloween. Hermano, no tengo ni puta idea. ¿Y esto qué era? Concede un 2% de cursor galletas por segundo. No. ¿Qué más puedo maxear? Nivel de tus. ¿Y esto qué era? ¿El dragoncillo? Adiestrar cursor de dragón, aura. Los clics son un 5% más potentes. Sacrificio 100 cursores. ¿Sí lo hay aquí? Dos terrones. O sea, esto hace que esto genere más, ¿no? ¿Y qué pasa si lo doy aquí? Ascender. Tengo 150 millones de esto, de puntos de esto. Esto es muchísimo, entiendo, ¿no? ¡Qué suerte! Bueno, qué genero, tío. ¿Dónde más puedo gastar eso? 100. 100 heraldos. 100 heraldos y logra un generoso aumento del 100% de galletas por segundo en la producción para todos. Tienes la mejora de heraldos, así que puedes beneficiarte del aumento de producción. Se genera un mensajero por cada 100 jugadores actuales en Steam. Cada mensajero da a todo el mundo 1% de galletas por segundo. ¿Qué es esto, tío? Te juro que no me acuerdo nada. Quiero llegar a 150, ¿vale? Me gustaría hacerlo. Voy a mejorar los tus. O tues, ¿cómo se dice? Y los cerebros. ¿Y debería mejorar esto también? Level 5, ¿eh? ¿Qué es esto de personalizar? ¿Qué cojones? Ah, que puedo personalizarme a mí. Porque se supone que soy yo, ¿sabes? Este juego no tiene sentido. Está lindo el angelito, ¿eh? No, en verdad no. Da todo el cringe. Hostia, qué feo. Esto me gusta. Un poquito más otaku, ¿no? Gente, ¿qué más se puede hacer? Hacemos lo del legado al final de la partida, al final del vídeo, ¿no? A ver, voy a generar más de estos. 144. Si rompo un gordo de estos. Has explotado un devorador, vale. Has encontrado 50 de Zillion de galletas, no sé cuánto. Si los exploto todos, tampoco han generado mucho, ¿no? No han devorado mucho. Quiero 6 de estos. ¿Vender? No. ¡Ah! Me compré una vieja. ¿550? Ah, no, esto es un viejo cursor. ¿Puedo comprar 100 de algo? No. ¿Y esto? Multiplica lo que obtengas con 1000 dedos por 100. Por 20, perdón. Hasta el límite.
Madre mía, tío, cuántos logros. ¿Alguien tiene este juego completo? Galletas por todas partes. Este no me mola, el de las galletas por todas partes. Hostia, lo que me salen un montón de galletas, ¿no? O sea, me refiero. ¿Las galletas mágicas estas? Esto costaba de salir, ¿no? 14 un decillion, vale. Mierda, ¿qué he hecho? ¿Cuántas he comprado? He comprado 10. Pues nada, 155. Episodio 2. Ten 150 tú. Pues ahora quiero comprar 160, pues me da un poco de toque dejarlo en ahí. Mira, pues mejorar otro. Pues ahora quiero 160. Me da un poco de toque dejarlo ahí. Estadísticas. Dios mío. Es que mira, estoy aquí en el undecillion. Y hay el doble todavía más. Pero yo supongo que es al avanzar en legado, ¿verdad? 244 millones de legado. Eso es una barbaridad, tío. Claro, esto no sé lo que es. Ah, mira, lanzar X hechizos, ¿no? Tanta cantidad de hechizos. ¿Cómo se consiguen los hechizos? ¿Dónde están los hechizos, por cierto? Estaban aquí, ¿no? ¿Dónde los he mandado? Hostia, ¿qué he hecho con los hechizos? Estaban aquí, ¿no? Había un esto aquí. Era. Ah, mira, era esto, ¿no? Ok. Bolsa de valores. Ve Panteón. ¿Qué cojones es el Panteón? Los terrenos de azúcar están listos para la cosecha una hora antes. Los devoradores aparecen 150. ¿Dónde está la galleta? Todas las galletas doradas son galletas de la ira con una mayor probabilidad de tener un efecto negativo. ¿Pero esto qué es? Ahora tengo espíritu de esta ranura para asignarlo. Ah. O sea, ganas beneficio, pero también un perjuicio. Esto es bueno, ¿no? Vender edificios activa una bonificación, no sé qué. Ah, vale. La bonificación de galletas fluctúa entre más 15 y menos 15 con el tiempo. Algunos efectos de temporada han aumentado. Ah, vale, no sé qué es lo mejor, la verdad. Silenciar. ¿Qué más hay? ¿Qué más cosas raras de estas hay? Creo que nada más. No, parece que nada más, ¿no? No, nada más. Qué fumada de juego, chicos. Qué fumada de juego. No, no voy a engancharme, ¿eh? Only cookies. Hace años de este juego, ¿eh? ¿Cómo le di caña a esto en YouTube? Le subí un montón de vídeos de esta mierda. Vale, quiero hacer lo del legado. Pero antes voy a llegar a 160 tus. Vale. Quiero llegar a 160 de estos. ¿Puedo comprar 100 de algo? Mira, puedo comprar 100 minas. Toma. 500. 500 minas. Y una mejora por ahí. Que da un poco de toque dejarlo ahí, ¿no? En 159. El doble eficacia en minas. 5 undecillions. Creo que voy a hacer lo del legado. Ascendiendo. A ver, ¿y qué hago con los puntos? Tengo 245 millones de puntos. Eso, un billón. 77 billions. No puedo comprarlos, ¿no? No. Esto sí puedo comprarlo. A ver, espérate. 500. Esto ya lo tengo, ¿no? Sí. Ten 10 billion. Desata todas las mejoras de nivel sencilla y las hace más poderosas. Se aplica a edificios. Vale. 15. Multiplica lo que tengas con 1000 dedos por 25. Ah, tengo 220 millones. Es súper poco, en verdad. Pensé que era más. Pero es súper poco. 400 millones. ¿Esto qué coño es? Espacio de mejora permanente. Coloca una mejora en este espacio y hará sus efectos permanentes en todas las partidas.
Ah, ya tengo puesto uno, ¿no? Multiplicador de producción de galletas al 15%. El coste aumenta con el nivel, no sé cuánto. ¿10 millones? ¿Y esto qué me da? No me da nada. ¿Algo más que me falte? 777. 1% de efecto de nivel de prestigio. Duración de efecto de la galleta dorada. Vida de la galleta dorada. Vale. Un millón de esto. Ahora puedes enviar y recibir regalos de otros jugadores con los botones situados en la parte superior derecha del menú. ¿Cómo? ¿Puedo enviar regalos? ¿Esto qué era? Ah, cosas con el juego cerrado. 40 millions. Las mejoras de sinergia son un 2% más baratas. Obtienes otro 5% de tus dinero en el juego cerrado. Mantienes la producción de galletas con el juego cerrado durante 2 días más. 9 billions, 9 billions. 100 millones, 100 millones. Pasa el ratón sobre un devorador para ver cuántas galletas tiene en el estómago. Los terrones de azúcar están listos para cosecha una hora antes. Me mola esto, lo de pasarles por el, para ver. Y creo que no puedo ser más. Million, no puedo. Vale, creo que no puedo pillar nada más. Ya no puedo pillar nada más. Reencarnarse. A ver. No te dan nada. Asciende con un desilio, no sé qué. Pff, mira las galletas. 500 galletas por segundo. Ah. Si hago así, una. ¿Y cuántos niveles de prestigios de esos tengo, tío? Legado. Tu nivel de prestigios ahora, 275 millones. Galletas, 275,50. No sé cuántos millones de por ciento. Ascender ahora no te otorgará nada. Necesitas 200 octillion de galletas para. Ay, qué fumada, tío. Qué fumada es esta, cabrón. ¿Puedo comprar de 100 en 100? 10 cursores, por ejemplo. Diez abuelas. Avanza, se avanza súper rápido, ¿no? Mira qué rápido avanzo, mira qué rápido avanzo. ¿Qué cojones? Mira qué... What? Estoy generando quintillions ya por segundo, ¿eh? Ya he llegado aquí, al universo paralelo. Estoy generando septillions. ¿Qué es esta fumada, cabrón? Ya tengo 10 panaderos y ahora enseguida tendré estos tíos. Qué rápido hemos llegado aquí. Ya está, 10 tus. Hemos llegado ahí que en 20 segundos, 30 segundos. O sea, hemos llegado al último edificio en cuanto en 30 segundos. Qué locura, un huevete aquí. Picar. Sacrifica 100 cursores. Ah, vale. Esto es para... Ah, para irlos mejorando, ¿no? Sacrificar 100 cursores. ¿Cómo hago eso? A ver, 100. Sacrifica 100 abuelas. Ah, hostia, se va chetando que flipas, ¿eh? 100 minas. A ver. ¿Dónde puedo ver lo que da ya? Los botines 25% más comunes. ¿Dónde veo eso? 100 de antimateria. Sin potenciadores ni caídas doradas en pantalla, vender tu edificio más poderoso tiene un 10% de probabilidad de invocar uno. Kumlorg, el dragón de galletas. ¿Dónde veo los beneficios del dragón? Selecciona, ¿qué pone? Selecciona un aura que tu dragón conozca. Un décimo de aura a todos los demás dragones. ¿Cuál es mejor aquí? Cambia tu aura, te costará un tú. Crecimiento de terrones de azúcar. Toda la producción de galletas multiplicada por 2. Me pongo esto, ¿no? Multiplico todo. Sacrificar 100 universos paralelos.
100 panaderos, no puedo con los panaderos, ¿no? 58 nonillions de esos. Uy, ¿qué he hecho? Madre. Hostia, qué rápido se avanza, tío. Hermano, que se está fumada de juego, tío. Vale, necesito entonces. Diez más de estos, ¿eh? Vale, necesito 10 más de estos para poder sacrificarlos. Intelecto supremo. Confiere varios poderes a tus minijuegos mientras está activo. Consulta la parte inferior de cada minijuego para obtener más detalles. Investigación completada, pepitas de chocolate, no sé qué. Vale, ¿qué me pide? 10. Joder, tío, es que odio cuando pasa eso, coño. Vale, 10. 10 nonillions. ¿Cómo voy de nonillions? Buah, me falta muchísimos non... Me falta mucho. Ah, no. ¡Pum! Puedes atraer un 2 más devoradores. Los devoradores digieren 20% más galletas más. Los devoradores explotan un 20% más de... Eso está bastante guapo, ¿no? Pero tengo que sacrificar 100 dus. O tú es. Claro, para llegar a... No tengo ninguno de esos, ¿no? Vale. Para llegar a eso necesito... buah, muchísimo, ¿no? Decillions y tal. Madre. ¿Esto qué era? Multiplicar de producción de galletas. Vale, dale. Qué rápido se progresa, ¿no? Estoy generando nonillions ya. Pero necesito 16 decillions para poder comprar de estos. Para poder comprar los... La última mejora, ¿no? La última aura. Creo que es la última. Sacrificar 100 tus. No sé si será la última, igual no, ¿eh? Necesito las galletas estas que salen aquí. ¿Y si hago así? Trillions. Pochísimo. Vale, pero si hago así. A ver. Octillions ahora. Madre de Dios. Genero de trillions a octillions. Tócate el nabo. ¿Y ahora qué genero? Octillions. Mira, puedo comprar 100 panaderos. Que quiero esto, pero claro. Nonillions me pide decillions. Decillions está por encima, supongo, ¿no? Por 7, tú. No va a llegar aún así, ¿no? Nonillions. ¿Quién sabe? Ah, se me cansa. Quiero llegar a los decillions esos, tío. Pero va a ser muy complicado, ¿no? Nonillions. Bueno, algo es algo, ¿no? ¿Y de 10 en 10 puedo ir llegando? Mira, me faltan solo 20. Pues ni tan mal, tú. Estoy cerquitísima. Cerquitísima estoy. Quiero sacrificar de esto para llegar a la última. A ver si es la última aura. Igual no es la última aura, ¿eh? Mira. A ver. 50 de todos los edificios. Hornear galleta de dragón. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora. Adiestrar aura secundaria.
Te permite usar dos auras de dragón simultáneamente. 200 de todos los edificios. Buah, se ha calentado. Se acaba de calentar. Granos de cacao, no sé qué. Hasta 300 todo. Así, ¿no? Así, más. Queda más bonito, ¿no? 200 de todos los edificios. ¿Cuánto necesito? 100 de estos. Duodecillion. O sea, estos 9 necesitaría 12, ¿no? Es una locura. 200 de todos los edificios. Qué locura, tío. El puto dragón este de los huevos. Pero no puedo ver todo lo acumulado. O sea, todos los beneficios acumulados no puedo verlos. Me da pena eso, tío. Ah, o sí. Ah, no. Cría de galleta, dragón de galleta, dragón de galleta. Qué guapo, ¿eh? ¿Modo desafío? ¿Qué es esto? ¿El modo desafío? Bueno, en fin, gente, yo creo que no se puede hacer más, ¿vale? Esta es mi partida de Cookie Clicker, 2 años después del último vídeo que lo traje a este canal. Está la serie por ahí, por si queréis buscarla. Es una locura todo lo que han puesto. Qué pasada. Y seguirán poniendo más cosas, porque este juego no tiene límite, ni tiene fin. Es una locura, tío. Así que nada, espero que os haya gustado. Ha estado risa, ha estado bien. Chao, dejad un like. Chao.